And please join me in welcoming the host of next year's G20, President of Argentina, Mauricio Macri. Muchas gracias, Shakira. Aló. Aló, Hamburg. Hello, everybody. Let me tell you, Shakira, that when my team told me that I was going to share the stage with you, I thought this is my opportunity to show my singing and dancing skills. But you didn't wait for me. You didn't wait for me. But in Buenos Aires, we will do it. Next time in Buenos Aires. Bueno, así el presidente se mostró muy informal, con zapatillas, con la remera del Festival Global, sí, llamado Global Citizens. El show fue convocado por Chris Martin, el cantante de Coldplay, junto a otros artistas referentes del mundo. Esto pasaba en un predio pegadito al estadio de fútbol del Hamburgo. Y el presidente es aquí donde estuvo con Justin Trudeau, el presidente de Canadá, y con la primera ministra de Noruega, que no es parte del G20, sino que está invitada en este caso. Y ahí es donde se encuentra con Shakira, y dejó este mensaje a todos los presentes allí. Habló de la importancia de la educación, ¿sí? Como base de cualquier evolución social. Y obviamente invitó a visitar la Argentina en los próximos meses, en donde la expectativa central por parte del presidente y la delegación nacional tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer atractivo a nuestro país para inversiones de todo tipo. Ocurre que la Argentina ahora asume la presidencia pro tempore, la que le va a dar Alemania, y el año que viene tiene previsto el desembarco del G20 aquí en nuestro país. Por eso es que Macri se ha transformado en una figura central.